Compra, vete para acá. Vete para acá, hombre. Yo voy a comenzar mientras tanto para que no se demore el comienzo del partido. En primer lugar, vamos a hacer una entrega de una serie de obsequios a los hijos de Pepín. Le obsequiamos con una camiseta a Arturo. Otra camiseta a Roberto. A los veteranos del Granada por haber venido. Antonio, está. Si eres tan amable. Buenas tardes. La cooperativa del grupo Osquerosa ya con una placa por haber asistido esta tarde al homenaje del amigo Pepín. Como representante de la cooperativa, la entrega de la plaza. Hola, buenas tardes. Encantado de haber venido a este sitio. Como maravilloso, sobre todo nuestro amigo Rubillo, la amiga. Y solamente por intentar colaborar en lo que podamos y nada más. Y que nos divertamos todos. Y nada. El capitán del castell es que parece ser que os quieren hacer entrega de un banderín. Bueno, y yo personalmente tengo aquí una placa. Yo sé que todo el mundo se merece todo, pero yo quiero darle las gracias al que ha originado todo esto, Juan Francisco. Bueno, y ya sin más, daros las gracias a todos los que estáis aquí, lógicamente a los dos equipos por haber venido, a las instituciones como el Ayuntamiento de Castell, que nos ha proporcionado la infraestructura necesaria para que podamos realizar este evento, y ahora os voy a pasar a una representante, una concejala concretamente de deportes, que quiere decir algo. Por mi parte, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos, agradeceros que estéis hoy aquí participando en este acto tan emotivo, agradecer, como bien ha dicho, a Juan Francisco por esta iniciativa. Creo que todas estas cosas que fomentan los valores, como recordar a alguien para que nunca se vaya, siempre esté con nosotros, y que haya gente dispuesta a luchar por esto, por tener momentos así tan emotivos, y además con un fin solidario como ha sido este acto, con el que estamos ayudando también, con los beneficios que han recogido con las papeletas para la investigación en el ELA, creo que espera a todos, a los organizadores, a nuestros veteranos, al equipo visitante, a los veteranos de Granada, gracias por estar hoy aquí con nosotros, y a todo el público asistente por colaborar y por ayudarnos en esto. Muchísimas gracias a todos.